giving up. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Oigan, gracias por ponerle play a este video y te invito a suscribirte y activar la campanita para que seas parte de esta familia de Comowers. Oigan, pues qué creen, el día de hoy tenía muchas ganas de hacer este reto, que en verdad lo tenía que hacer porque es de compras y ustedes saben que a mí las compras me encantan, me vuelven loca, a mí me dicen vamos a comprar y pues vamos. Este reto resulta que es de comprar outfit con 200 pesos en algún tianguis o en algún mercadito. Así es que yo me di la tarea de ubicar algunos cerca de mi casa e ir a comprar, ir a checar cómo estaba el asunto, cómo era el rollo. Que parte de este reto era buscar algo que fuera usado, pero también dije, ¿qué es lo que puedo comprar? O sea, una prenda nueva, la verdad, en un tianguis o un mercadito me va a salir como en 100, 200 pesos. Y el reto, pues, es comprarlo con 200. Y bien, chicos y chicas, ya vamos al mercadito. Yo lo conocía como tianguis, pero bueno, aquí es mercadito. Y generalmente son por la tarde. ¿Saben qué entendí? Que es por el calor enorme, gigantesco, que hace aquí. Por estos rumbos del noreste. Así es que vamos a ir a ver qué nos encontramos. Me gusta este mercadito, aparte de que me queda cerca de la casa, les voy a decir por qué, porque está muy, muy grande, o sea, en verdad está grande y podemos encontrar muchísimas cosas. Y me gusta porque hay ropa con etiqueta y nueva y de todo nos podemos encontrar. Así que siento que tengo mucha variedad para poder escoger unos buenos outfits. Así es que espero que nos vaya muy bien. Ya vengo con lo que encontré. Ya traigo mi bolsa. Así es que vamos a probar. Y pues bueno, Comowers, la primera prenda es una playera súper bonita que dije estaba conmigo. Miren, se las voy a mostrar. Es esta. Está súper linda, pues es color blanco, siento que es un color muy combinable, las pestañitas están súper lindas y la boquita me encantó, se me hizo muy tierna, así como para... Este me costó 40 pesos, es alrededor de 2 dólares más. Y este short que es de mezclilla, pues es un color oscuro, no es negro ni es gris. Tiene las costuras en color café y se me hizo también muy padre y muy combinable. Es como telita stretch. Esta es marca, dice, Delirium, supongo yo, ¿verdad? De Estados Unidos. Me costó 20 pesos, que pues es como un dólar aproximadamente. Y estas dos prendas combinadas se ven así. Siguiente prenda es una blusa de vestir de dama. Me gustó el concepto que maneja y les juro por Dios que me imaginé como en una feria de Estados Unidos, no sé, donde hay caballos y así, porque es así, miren, tienen estos cuadritos, no sé si los alcancen a ver, miren. Y no sé, la verdad que me gustó mucho el detalle de las bolsas. El cuellito como redondo y que no tengan mangas, que se me hace súper fresco. La verdad se me hizo muy buena opción. Y además, si se me cae un botón, pues que creen, aquí tiene un repuesto. Miren, miren, déjenme buscar. Ah, aquí está. Ahí está el repuesto, ¿ven? O sea, hay que pensar en todo. Y se me hizo súper bonita, hasta un poquito vintage. Así es que me gustó mucho. Me costó 40 pesos, que igual es más o menos unos 2 dólares. Ah, y es de la marca Hill Country. Ah, y esta pues dije, bueno, igual me la puedo poner también con el short oscurito que compré. Y pues esto se ve así. La siguiente prenda es un vestidito satinado, me gustó muchísimo la tela, miren, está muy bonito, el color es gris o plata. Este, mis hijas me echaron carrilla y me dijeron que parecía bata de abuelita, pero no sé, yo vi en algo en él que dije lo tengo que
usar, le tengo que dar una oportunidad a este pobre vestido que está ahí colgado y necesita una dueña. Entonces, pues bueno, este es de la marca New York Company, así lo que dice. Y este salió en 80 pesos y su precio en dólares es aproximadamente de 4 dólares. La siguiente es una prenda que también se me hizo muy vintage, así es que me la tuve que traer. Y es esta en color beige, es una playerita que tiene ahí una rueda de la fortuna, súper linda. Y le metí una manchada de labial, así es que esa se la di yo, no venía así. Y esta es de la marca, dice que es una marca que dice Tultex. Pero dice que está hecha en Pakistán. Y se me hizo muy interesante porque nunca había tenido una prenda de Pakistán. Y por último, esta me costó 30 pesos, que de igual manera son aproximadamente 2 dólares. Y pues es un porcentaje más o menos, ¿eh? Nada más se los digo pues por las personas que nos ven en Estados Unidos o otras partes, para que puedan hacer más o menos la conversión. Pero el reto es en 200 pesos mexicanos, pues porque estamos aquí. Así es que les doy las gracias, particularmente me divertí mucho en este video, porque mientras yo compre soy feliz. Y yo sé que muchos de ustedes también. Y bueno, comadres, esto fue todo por el video de hoy. Los invito a suscribirse si no están suscritos al canal. Y seguirme en mis redes sociales, que por ahí nos estamos viendo muy seguido. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Bye.